maestra pedagógica es una pequeña forma de cómo estamos trabajando en esta gran comunidad de aprendizaje. Los saludamos con afecto y esperemos que sea de utilidad todo lo que hacemos en nuestra escuela para enriquecer y engrandecer a nuestras escuelas secundarias técnicas. Muchas gracias. Hoy es un día para presentar los trabajos de los muchachos en la técnica 25. En la cuestión de robótica, se les enseñó el uso de armar la tecnología del Lego para armar y aplicar la tecnología que tenemos, que son engranes, poleas, toda esa tecnología que utiliza basada en eso, en mecanismos de armar. Además de esto, se les enseñó a programar para que puedan comprender que no es nada más armar las figuras. Este pequeño personaje se mueve y sigue una pelota que lances. A través del programa Scratch pudieron realizar dicha programación. Este es un ejemplo de varias que hicieron durante el año. Los jóvenes ahorita aquí presentes les van a explicar un poco mejor cómo funciona y para qué sirve cada uno de estos programas. Bueno, a continuación tenemos varias máquinas que las hicimos mediante Legos, que tienen varias funciones. Por ejemplo, este funciona mediante un motor y lo que hace es mover varias partes de su esqueleto. Se puede decir que es como un perro, ya que mueve la cola y puede abrir la boca. Y de repente mueve sus ojitos. Bueno, este lo que hicimos comparar como con una grúa, nada más que en este le pusimos mediante engranes y con forma de motor, el cual puede ir bajando de poco a poco. Para que después pueda subir. Bueno, aquí hay otro que es este. Nosotros le pusimos, bueno, Rafa nos dejó ponerle un nombre, que se llama Coba. Este funciona mediante el motor y los engranes. Aquí avanza para adelante y para atrás. Avanza adelante y también puede ir de reversa. Esto lo quisimos comparar como para un viento, para sacar un ventilador, el cual funciona así. Este se puede decir que es como su seguro para que lo puedas cambiar de lado. Este lo ocupamos como para contrapeso, para que puedas girar más rápido. Tenemos tecnología avanzada como tecnología que nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, como lo es este carro de luz. Bueno, este carro que funciona mediante dos baterías y sensores de luz. Enciéndeme el carro. También en el club de robótica hacemos varios programas. Por ejemplo, usamos mucho este programa que se llama Scratch, con el cual hacemos videojuegos como este. Son juegos interactivos para los niños.
los cuales pueden manipular mediante teclas y órdenes que le damos. Bueno, el proyecto, como veía, que se necesitaba mucho al principio armar los legos, muchas actividades lúdicas, como puede ser la armación de estas figuritas, que son un poco difíciles de armar, pero ya cuando las amarramos ya es más fácil. También podría hacer competencias de vasos, de afinar vasos para ver quién era el que ganaba. Y así, para poder agilizar nuestras manos y que se nos haga un poquito más fácil poder acomodar y hacer las cosas. Así como se muestra en pantalla. Este es un programa que les damos con otro programa y ese es el dispositivo, no los que ahorita nos tiene vida. Qué son los gastos hormiga, qué es lo que nosotros podemos cumplir, pagar, y bueno, a cada uno, cada quien tenía su propia cartilla. También trabajamos con parte de la sociedad, en lo que los alumnos estaban trabajando, en lugar de aburrirse, hicieron ellos su bufanda para regalarla durante el mes de diciembre a una persona que fuera de la calle y no tuviera los recursos necesarios. Era para que no tuvieran, no tuvieran sin hacer algo. De parte de la familia, lo que hicimos es, pusimos la botella que se llamaba El Ahorro Nunca, una botella buena, pues si tú llenas monedas de 10 pesos, aquí tú llegas a juntar 4.300 pesos. Entonces, iba a ser para parte de su ahorro, ya sea personal, o a lo mejor alguna situación si se salían bien de clases, que se los regalaran, o a lo mejor la primera apertura de una cuenta bancaria. Hicimos cosas que a lo mejor muchas veces nos cuestan demasiado dinero y que pueden ser beneficiosos para tus propios integrantes de la familia. Hicimos gases para perro, camas para perro, hubo quien hizo mesas, sillas para poder hacer la tarea para sus hermanitos. Hicimos muchas cosas relacionadas con esto para que ellos pudieran ahorrar. También ellos pusieron, como en la escuela tenemos un huerto, el propósito es que ellos vieran cómo podíamos usarlos para beneficio. Por ejemplo, tenían que ponerle un nombre a su producto, era los ingredientes, el material, el procedimiento y qué beneficios tiene y cada cuándo te lo puedes poner. Al final del ciclo escolar, todos los alumnos se llevaron su catálogo para que te pudieras poner mascarillas, hacer tu propia quema, tu propio shampoo, algo para relajarte, para quitarte el estrés, beneficios. Todo era totalmente natural. Mi propósito es que ellos se llevaran al finalizar
todo su catálogo con varios beneficios. Y bueno, pues aquí están algunos. Otra cosa que hicimos fue poner que ellos mismos hicieron una catálogo. Es que ellos también pusieron su microempresa de postres, donde ellos tenían que saber cuánto gastaban y demás. Y tuve algunos alumnos que vendieron a concesión algunos productos como tapioca y los beneficios de la tapioca. Por último proyecto, lo que hicimos fue hacer unas escobas de PET. Las escobas de PET están en Brasil. La verdad es que las empecé las lo que hacen es, aparte de barrer la escuela, es ayudar a limpiar el huerto de la escuela. Tienen rigidez, ayudamos a tener un beneficio para no contaminar, ayudar dentro de la escuela a mantenerla siempre limpia, y aquellos pues, por algún motivo no vayan a la mejor a obtener alguna situación de las plantas en el huerto y demás, nos juntamos 30 botellas, juntamos 30 escobas y fechas de botellas de plantas. Yo soy Jacqueline, de primer año. Voy en el club de oficinas virtuales, en el cual elaboramos aceite de romero, alcohol de lavanda, perfumes. También elaboramos limpiadores de áreas de trabajo con vinagre, al cual le pusimos o bicarbonato de sodio o nada más se le ponía vinagre, y cítricos, que para cítricos ocupamos naranja y limón. También hicimos tanto para pies, jabones, pintura y también trasplantamos plantas para nuestro mundo verde. Hicimos maquetas de cómo hacer una oficina, y en la cual íbamos a vender un producto, que en este caso fueron el aceite, los perfumes, los jabones y el talco para pies. También elaboramos etiquetas para nuestros productos, ya fueran impresas o elaboradas a mano. Nuestro club tuvo que ver mucho con el huerto escolar, ya que ocupamos lavanda y las rosas que estaban en nuestro huerto escolar. La pintura también se hizo artesanalmente. Para el aceite de romero también ocupamos romero que está en nuestro huerto escolar. El alcohol para el alcohol de lavanda. También fuimos a ver ocupado el vinagre de romero que está elaborando la profesora de ciencias, el cual servía para que limpiáramos hectáreas, ya fuera de acero o de alguna superficie plana o algo así. La pintura la utilizamos para pintar nuestras macetas. En la cual plantábamos arbolitos para que después fueran trasplantados a nuestro huerto escolar. También en nuestras maquetas, se llevaba a cabo una oficina virtual para poder vender los productos que ya habíamos hecho. Primero elaboramos una maqueta y después vamos a elaborar una página para poder vender los productos. Desde nivel macro con la Organización Mundial de la Salud, donde dice que es necesario que conservemos el ambiente, y la secundaria técnica 25 tiene muy claro el hecho de cuidar toda la cuestión ambiental para poder tener un mundo mejor, debido a que los altos grados de contaminación, cuestiones ecológicas que han venido dañando no solamente a las especies mismas, sino a nuestra propia salud. Es necesario tomar medidas desde este ámbito, que es un ámbito muy importante donde el alumno aprende a
observar la naturaleza, aprende a amar a estos seres vivos, a las plantas, y que quiénes somos nosotros para pensar en contra de la propia, el propio bienestar de especies vivas, siendo que efectivamente una escuela sustentable tiene que ver con eso. Dejar el egoísmo fuera y tratar de conservar para que las futuras generaciones puedan disfrutar y gozar de lo que ahora nosotros estamos haciendo. Entonces, la cuestión del trabajo colaborativo en este gran proyecto escolar con el huerto, como lo decía bien nuestra alumnita Jacqueline, tiene que ver con eso, con el cuidado general del ambiente, y que conozcan y sepan que este proyecto va a ser de un impacto general, que lo van a ocupar por siempre, hoy en día, el día de mañana, el resto de su vida, en su familia, en la sociedad, que bien lo requiere. Entonces, en general, esta es la presentación de nuestros trabajos, que como pueden ver, la transversalidad no solamente se da entre los diferentes clubs, sino también con las materias académicas, obviamente liderado por la materia de ciencias, la materia de biología para ser exactos. Pues bueno, esta es la explicación de revistas, haciendo un juego de cambio de imagen, igual que también vimos algunos artistas y cuáles fueron sus pinturas, su vida y todo. Hubo varios que hubo puntillismo, imágenes en 3D y demás cosas. También trabajamos lo que fue primero y tercero, trabajamos con imágenes a profundidad. Hola, buenos días. Mi nombre es María Fernanda Hernández Hernández, y yo represento el equipo de tercero y cuarto tercero. Y lo que vimos fue que trabajamos trazo de geometría, en el cual hicimos prismas y nos basamos en las prismas para formar una figura. Después hicimos ejercicios para agilizar nuestra mano izquierda, y también vimos lo que es la profundidad, que utilizamos sombra y para que se viera la profundidad de la imagen. También lo que trabajamos fue una ciudad, que fue una ciudad lineal y liberal. O sea, esto se refiere a que no tuvimos que hacerlo justamente de una manera, fue a trazo libre. Después vimos lo que son los alebrijes, que lo que hicimos fue primero moldear con la plastilina y formar la cara del alebrije, y después de esto forrarlo con papel de periódico para que se formara la base, y lo pintamos y lo decoramos de acuerdo, porque tenemos claro que un alebrije lleva muchos colores. También hice yo algunos trabajos, de los cuales hicimos el primero. Es el cambio de imagen en este, que es, por ejemplo, se cambia de diferentes formas. Se puede cambiar así o así. Vimos que es el puntillismo, lo que es, creamos una ciudad, ya sea dulce, como nosotros nos la imagináramos. Ya, pues esta es una ciudad de dulce, esta es una ciudad de donde está el mar y todo eso, y aquí de bombones y todo. Con este
dependiendo del trabajo de la línea, también este es un cambio de figura de la imagen. Pensé que iba a venir ayer. Que esta es ese, o se puede ver este, que es cambio también de imagen, como se podría ver. En la dimensión 3D, que es esta, se trató de disimular un poco lo que los niños se imaginaban, lo que fue ahí o en la de aquí. Lo que aquí fue lo que sentían los niños, se trabajó con la pintura, en lo cual se sintieron los niños para poderlo hacer. Con el propio acetato se cortaron y se fue haciendo unas figuras para poder hacer, y se pegó, le pusieron pintura y lo pegaron en una revista para poder que se viera otra imagen. En la cual también aquí son varios trabajos de tercero, de primero, y pues este es otro trabajo que también sienten, es un sentimiento medio extraño al ver esto. Muy buenos días, yo soy la profesora Roxana Corella y imparto la materia de artes visuales, y todo el trabajo que ustedes acaban de ver es de primer año y de tercero de secundaria. Gracias.